El diputado federal Javier Azuara Zúñiga cuestionó a la directora general de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, si el freno al proyecto de construcción de la presa La Maroma obedeció a hechos de corrupción. En el marco de una reunión de la Comisión de Recursos Hidráulicos con la titular de la dependencia, el legislador sostuvo que la situación no se ha aclarado. Tampoco se replanteó una estrategia para darle seguimiento. En la última ocasión que estuvimos en la reunión presencial, le pregunté sobre esta presa La Maroma, la cual fue suspendida por temas de inconsistencias. Quisiera saber si tiene, como lo comenté en nuestra última reunión el año pasado, un informe sobre las inconsistencias detectadas. Y mi pregunta es si fue por causa de corrupción. A la directora general reiteró que de tiempo atrás ha hecho énfasis en el tema, en especial por las decisiones que se tiene conocimiento fueron tomadas desde la federación. Vi que planteó la cancelación, como lo dijo en nuestra última reunión en la Cámara de Diputados, donde asistió el año pasado. Con relación al tema específico de San Luis Potosí, escuché muy bien que comentó que canceló la presa La Maroma. El diputado del Partido Acción Nacional se refirió a la causa que el gobierno de México insiste que sigue, como enfrentar cualquier acto irregular. Este gobierno ha atendido mucho el tema del combate a la corrupción y pues los potosinos queremos escuchar específicamente cuáles fueron las causas. A la par, Azuara Zúñiga cuestionó a la funcionaria sobre el comienzo de proyectos, ya que las entidades necesitan infraestructura hidráulica. Y San Luis Potosí no sería la excepción. ¿En cuánto tiempo la CONAGUA tiene presupuestado iniciar nuevos proyectos? Blanca Jiménez Cisneros corroboró que había discordancia entre la obra en proceso con el proyecto inicialmente avalado para el altiplano. No obstante, la directora de la CONAGUA negó su cancelación. Se paró por inconsistencias, principalmente entre el proyecto autorizado y el que estaba en construcción. Está suspendida la obra, la presa sigue estando ahí, estamos viendo diferentes temas. Con imagen Isidro Herrera, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7.